Harry and the Haunted House by Mark Schlichting. Hi, I'm Harry. Come have an adventure with me and my friends. To have the story read to you, click over here. To play inside the story, click over here. Here is a story in Spanish. Un día mi perro Mancha y yo estábamos jugando con mis amigos Amy, Earl y Zorrillo. Earl lanzó una de sus famosas curvas. ¡Bueno la has hecho, Harry! ¡Esa casa está embrujada! ¿Quién va a ir por mi pelota? Harry debe de ir por ella, porque él la mandó ahí. Sí, pero Zorrillo la debió atrapar. ¡Él la lanzó muy fuerte! ¡Toda esta legata es tonta! ¡Esa casa es espeluznante! Dijo Earl. ¡Hay fantasmas! Dicen que allí vivía una bruja, dijo Zorrillo. Es solo una casa vieja. ¡Ajá! ¡Es una casa encantada! Ellos pensaron que yo tenía miedo de entrar a la casa, pero yo sabía que ellos tenían miedo también. Si esa casa les da tanto miedo, ¿por qué no vamos todos juntos por la pelota? Mientras más nos acercábamos, más grande y más tenebrosa se veía. ¿Viste eso? Tan solo fue el viento. ¿Saben lo que le pasó al último cuate que se metió a esta casa? Nunca más se supo nada de él. ¿Tú crees que alguien vive allí? Vamos a ver. Tocamos tres veces. A la gran puerta, pero nadie contestó. ¿Estás seguro que quieres entrar, Mancha? La puerta de enfrente estaba abierta. Así es que entramos. ¡Ay! Yo pedí ir a la cabeza. Adentro, la casa estaba oscura y llena de muebles viejos. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Nadie contestó. ¡Viví! ¡Algo que se movió! Oímos un aleteo. ¡Es un fantasma! ¡Oigan, muchachos! ¡Es solo una cortina que se mueve con el viento! ¡No se asusten! ¡Mancha! ¡Ven, Manchita! Caminamos de puntitas por un pasillo.
Nos sentíamos como si alguien nos estuviera vigilando. Luego, algo me tocó. ¡Y yo grité! ¡Ah! Era solo Zorrillo. ¡No hagas eso! Lo siento. Este lugar en sus tiempos era muy bonito. Simón, antes que todos se volvieran fantasmas. Ojalá que encontremos pronto la pelota para podernos ir de este horripilante lugar. Vamos, muchachos, sigamos buscando. Nadie ha vivido ahí desde hace mucho tiempo. Había polvo por todas partes. ¡Salud! No veo la pelota en este cuarto. ¿La ven ustedes? ¡No! Entonces oímos un rasquido detrás de nosotros. ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Dijo Zorrillo en voz entrecortada. Y todos nos quedamos fríos. Puede ser un monstruo con brazos largos. Puede ser un esqueleto moviendo sus huesos. Puede ser un cadáver arrastrando un pie. Sea lo que sea, ahí va otra vez. Es solo Manchita. Harry, tu perro tiene pulgas. Ya buscamos por toda la sala. Ya buscamos en el pasillo. Buscamos en la cocina. ¿Dónde puede estar esa bola? No la veo aquí. ¿Y tú, Manchita? ¡Ay! ¡Vamos a buscarla allá! Dimos la vuelta y vimos un monstruo horrible que venía hacia nosotros. Era gordo y feo, con 6 brazos y 6 pies, y tenía unos cuernos en su cabeza. ¡Ay, muchachos! ¡Es solo su reflejo en un espejo viejo! ¡Ay! ¡Ese sí que era un monstruo espantoso! ¡Olvidémonos de la bola! ¡Sí! ¡Vámonos de aquí! Luego escuchamos algo bajando lentamente la escalera. ¡Nos quedamos congelados! ¡Earl gritó! ¡Ah! ¡Nos dimos la vuelta y la vimos! ¡Era la pelota de Zorrillo! ¡Mi perro la había encontrado! ¡Buen perrito, Mancha! ¡Bravo, Mancha! Nos quedamos afuera y nos reímos. Habíamos andado por toda la casa embrujada. Y lo que más nos asustó, fuimos nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando creíamos que la cortina era un fantasma? ¿Y se acuerdan cuando creíamos que habíamos visto a un monstruo espantoso? No nos fue tan mal, tan solo nos asustamos entre nosotros. ¿Ya ven?
Esa casa solo estaba vacía, no estaba embrujada. Yo no me asusté para nada. ¡Qué bien! Porque entonces tú puedes ir por la gorra de Harry. ¡Ay! ¿Tenías miedo? No, no mucho. Está bien. Hasta la vista. Adiós. To have the story read to you, click over here. To play inside the story, click over here. Are you sure you want to quit? Okay. Bye.